En el siguiente vídeo nos vamos a centrar en la cinemática de la marcha. La cinemática articular se refiere a los grados de libertad de los diferentes segmentos corporales en los planos sagital, frontal y transverso. En el caso del patrón de marcha se considera el desplazamiento de los siguientes segmentos corporales de la unidad locomotora: pelvis, cadera, rodilla y tobillo. De ahora en adelante, para interpretar las gráficas entenderemos que el eje y corresponde a la amplitud articular y el eje x al porcentaje del ciclo de la marcha. La línea divisoria azul divide el ciclo en el periodo de apoyo que va del 0 al 60% y el periodo de oscilación que va del 60 al 100%. Los movimientos de la pelvis en el plano sagital consisten en desplazamientos de pocos grados de amplitud, en torno a 7 grados, que van hacia anteversión y retroversión, aunque la pelvis siempre se mantiene en una posición de anteversión. Se observan dos picos y tres valles en curvas sinusoidales. Los picos máximos de anteversión se producen en la preoscilación y en el inicio de la oscilación de ambas extremidades. Los valles se corresponden con movimientos de retroversión pélvica y se producen al final de la fase de oscilación y al inicio del doble apoyo, sobre todo en el choque de talón de ambas extremidades. En el plano frontal, la pelvis realiza movimientos de oblicuidad superior e inferior entre 4 y menos 4 grados. La espina ilíaca anterosuperior superior se eleva durante la recepción de la carga, llevando al pico máximo cuando se produce el despegue del pie contrario. Después cae, alcanzando el pico más bajo en la preoscilación que coincide con la respuesta a la carga del pie contrario, seguido de una elevación durante la oscilación ipsilateral. En el plano transversal, la pelvis realiza movimientos de rotación interna y externa. El pico de rotación interna ocurre después del contacto inicial. Con la respuesta a la carga, la pelvis comienza a contrarrotar hacia externo, hacia el fémur que soporta la carga, continuando hasta el choque de talón contrario donde comienza de nuevo la rotación interna. Cuando el miembro avanza durante la oscilación, la pelvis rota hacia interno. La articulación de la cadera realiza movimientos de flexión y extensión en el plano sagital, flexión durante la fase de oscilación y extensión durante el apoyo. Los cambios ocurren con el contacto inicial del pie contrario, de modo que la flexión comienza en el segundo doble apoyo. En el plano frontal, la abducción y la aducción de cadera aseguran un correcto alineamiento en el contacto inicial. Durante el contacto inicial y lo que dura el doble apoyo inicial se produce una aducción, cuyo pico máximo coincide con el despegue del pie contrario. Durante el apoyo monopodal se produce una aducción que se recupera hacia la abducción cuando el miembro contrario pasa la línea media y choca con el talón. Durante la oscilación hay mucha abducción en la cadera ipsilateral. El ciclo de la marcha comienza con la cadera en rotación externa en el plano transversal, seguido de una rotación interna cuyo pico máximo se da en el despegue la rotación cambia hacia externo de nuevo durante toda la fase de oscilación. Los eventos críticos se encuentran en relación a las obligaciones funcionales de la rodilla en el plano sagital durante la marcha. Son cuatro. Flexión en la respuesta a la carga cuyo propósito es absorber el choque del talón y reducir la energía requerida para caminar. Estabilidad en extensión para soportar el peso de forma segura en el apoyo medio. Rápida flexión para el avance del miembro en la oscilación. Y extensión para preparar el pie para el contacto inicial. Durante el apoyo, la rodilla es el determinante máximo de la estabilidad del miembro inferior y en la oscilación, la flexibilidad de la rodilla es el factor primordial en la libertad de avance del miembro. Aunque el rango de movimiento del tobillo en el plano sagital no es amplio, durante la fase de apoyo la amplitud es crítica para la progresión y la recepción de la carga y en la oscilación el rango de movimiento contribuye al avance del miembro. Durante cada ciclo de la marcha, el tobillo realiza cuatro arcos de movimiento. Con el contacto inicial, el pie se encuentra en posición neutra, seguida de una pequeña flexión plantar de 7 grados para recepcionar la carga, que se conoce como heel rocker. Una vez apoyado el pie en el suelo, la tibia avanza produciendo el ankle rocker, lo que se traduce en una dorsiflexión de 10 grados. Esta dorsiflexión se invierte una vez que la pierna contraria ha realizado el contacto inicial y comienza la preoscilación ipsilateral o forefoot rocker, que conlleva 20 grados de flexión plantar. Y en cuanto el pie se eleva del suelo, para mantener la distancia necesaria se produce una flexión dorsal que asegura el correcto avance del miembro.